de THTL, sean bienvenidos a un nuevo video a este canal. Quiero decirles de que el día de hoy me encuentro en el municipio de Ciudad Antigua. Este es uno de los 12 municipios que conforman el departamento de Nueva Segovia. Y decirles de que es un pueblo que tiene mucha historia, mucha, pero mucha tradición. Y en realidad aquí hay muchas cosas que a usted le pueden atraer. Y el día de hoy, además de darles unos datos interesantes de este municipio, quiero decirles de que vamos a visitar uno de los museos más antiguos del norte de Nicaragua. No sé si es el más antiguo, pero en realidad tiene bastantes objetos que a usted le va a llamar la atención y va a querer venirlo a visitar más de alguna vez después de ver este video. Así que empezamos. Este municipio fue fundado entre los años de 1536 y 1538 por Gil González Dávila y su nombre inicial fue Pueblo del Espíritu Santo. Aunque entre la década de 1772 y 1782, este pueblo fue llamado Nuestra Señora de la Asunción de Segovia. En realidad quiero decirles de que hubo una conexión grandísima entre esta población y lo que ahora es Ocotal Nueva Segovia, porque la Virgen de la Asunción, la primer Virgen de la Nuestra Señora de la Asunción que estuvo en la parroquia que lleva ese nombre, pues sí fue traída desde aquí, desde Ciudad Antigua. Más adelante, pasando los años, este pueblo pasó a llamarse Ciudad Antigua de Segovia y ahora todo Nicaragua lo conocemos solo como Ciudad Antigua. Quizá muchos de ustedes lo desconocen o hay más de alguno de que sí que lo ha de saber, pero este pueblo fue saqueado, destruido, incendiado por piratas ingleses y holandeses, que además fueron apoyados por algunas de las tribus que habitaban aquí cerca de esta localidad. La iglesia o el santuario del Señor de los Milagros, quiero decirles de que originalmente esa no es la iglesia que destruyeron los ingleses. En realidad, donde está la iglesia el día de hoy, aquí era la plaza, o decir, el parque de la ciudad. La iglesia que fue quemada y saqueada por los ingleses está detrás, donde ahora está una pequeña capilla. Quiero decirles de que algo que me llama la atención es que, a pesar de que es un municipio con muchísima historia, un municipio que tiene bastante historia y te habla de la cultura de los primeros pobladores que vinieron a asentar a este lado de la Segovia, hay poquitas señalizaciones. O sea, si usted quiere conocer el municipio tiene que andar preguntando, pero no hay un guía, no hay señalizaciones que te den en realidad esto fue aquí en Ciudad Antigua, esto fue tal lugar. Y me extraña, porque si queremos vender turismo de estos lugares, que es un turismo muy interesante, porque en realidad si usted sabe de dónde viene, si usted conoce sus raíces, usted va a estar bien tranquilo y va a estar bien alegre, porque sabe que venimos de un pueblo noble y trabajador, y Ciudad Antigua fue parte de ese pueblo trabajador donde se estuvo construyendo lo que iban a ser las Segovias. Y prácticamente este sería un llamado a las autoridades, que tratemos de vender más el turismo de cultura, el turismo de este tipo, porque es muy interesante, porque hay muchos segovianos que les gustaría saber en realidad cómo fue que se formó el departamento, cómo fue de que tantos pueblos se fueron creando. Quiero decirles de que si usted viene a Ciudad Antigua, no olvide ir a la tienda de objetos religiosos. O sea, hay mucha variedad para que usted venga y se lleve algo de esta bella ciudad. Están atendiendo de las 8 a las 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. Así que vayan, visítenlo. Miren qué cosas interesantes pueden encontrar por acá. El Santuario del Señor de los Milagros es uno de los más visitados en Nicaragua. Y no digamos los 20 de enero. Es cuando esta iglesia se pone a más no poder. Les voy a llevar algunas imágenes para que miren adentro de la iglesia, aunque está en reparaciones, pero miren qué bellísima que está esta iglesia aquí en Ciudad Antigua. Quiero decirles de que, a pesar de que no es la primera iglesia que hubo aquí en el municipio de Ciudad Antigua, vean la fachada de la construcción de aquellos tiempos, siempre la ha mantenido. Muy interesante ver de que esta iglesia católica, creo que es una de las más
antiguas aquí en el departamento de Nueva Segovia. Otra cosa que quiero que vean, miren qué chiquitas que eran las calles en aquellos tiempos, eran calles pequeñitas. Estas calles están conservadas desde la creación del municipio de Ciudad Antigua. Quiero que vean, a mi espalda está la capilla de Nuestra Señora de Mercedes. Ese fue el lugar donde originalmente estuvo la primera iglesia que estuvo aquí en Ciudad Antigua. Fue la iglesia que fue saqueada y fue destruida por los piratas ingleses y holandeses. Otro dato que me contaron aquí en Ciudad Antigua es de que intentaron llevarse la pila bautismal y intentaron llevarse la imagen del Señor de los Milagros, pero hubo algo tan raro, hubo algo tan de otro mundo y que no permitió de que esas cosas salieran de la iglesia en ese entonces. Datos curiosos que no se encuentran en Wikipedia, que no se encuentran en ninguna enciclopedia, no sé por qué, pero lo encuentran aquí en este canal de Axel Tuber. Un dato muy útil de la Ciudad Antigua, y es que es útil para todos ustedes si la quieren visitar, es de que aquí no van a encontrar ningún restaurante, no van a encontrar ningún comedor. Por eso en la descripción les voy a dejar el número de una casa donde ustedes pueden pedir comida, que les tengan comidita casera lista. Así como hicimos nosotros el día de hoy que venimos a Ciudad Antigua, nos dieron esa ubicación y pues ahí les dejo el número por si les da hambre cuando vengan a visitar Ciudad Antigua. Todo lo que pueden observar aquí, chateles y chatelas, son la ruina del convento de la Merced. O sea, aquí estuvo exactamente un convento en Ciudad Antigua y fue destruida al paso del tiempo, al paso de los años, imagínense. Se ha dado la transformación de este lugar que está lleno, pero lleno de mucha historia de nuestra Nicaragua, señores. En realidad, Ciudad Antigua pudo haber sido el cuarto asentamiento fundado por los españoles. Bueno, mis chateles, ya llegamos al destino del video de hoy. Yo les dije que íbamos a ir al museo más antiguo del norte de Nicaragua. No sé si es el más antiguo del norte de Nicaragua, pero vamos a encontrar cosas que en realidad usted no se va a imaginar de cuánto hace años están acá. Así que chequen qué hermosura hay en este museo. Todos los nombres que están en esta tabla fueron los que dieron testimonio de la invasión de los piratas aquí en Ciudad Antigua. También podemos observar a Monseñor Madrigal, que fue uno de los precursores para que se recogiera toda la recopilación de lo que es Ciudad Antigua, de todo lo que ustedes pueden observar o van a poder observar el día de hoy. Fue gracias a él, porque tuvo esa iniciativa de que todo el mundo conociera acerca de toda la historia de este municipio. Aquí podemos observar también objetos prácticamente desde 1600, 1700. O sea, objetos antiguos que han estado acá en el Museo de Ciudad Antigua. También se puede observar los nombres de algunos de los alcaldes que estuvieron desde 1964 y las primeras familias que estuvieron acá en Ciudad Antigua. Acá podemos observar también los trajes de los diferentes sacerdotes que estuvieron aquí en Ciudad Antigua. Imagínense, me imagino de que hay trajes que tienen alrededor de 300, 400 años, ya van a cumplir. 416. 416 años, o sea, esta es una antigüedad. Todos estos materiales que están acá son de casas particulares que fueron demolidas en 1664, o sea, ya prácticamente más de 300, casi llegando a los 400 años. Imagínense, esta fue una pila bautismal de 1617 destruida por los piratas en 1654. Este fue Henry Morgan, muchachos, para que vean, este fue el pirata que invadió y destruyó e incendió toda Ciudad Antigua. O sea, pueden observar la foto que está acá, el retrato de él. También podemos observar qué antiguo ese mapa. Este fue el primer mapa de Nicaragua. Señor, ¿cuánto tendrá ese mapa de estar acá? Es muy, pero muy antiguo. También podemos observar las imágenes que utilizaban antes en las iglesias. En la iglesia de acá de Ciudad Antigua. Digo en las iglesias porque en realidad hubieron dos. La que fue destruida, incendiada, y la que está el día de hoy, la que pueden venir a observar, a visitar. Es muy impresionante lo que puedes observar
solo por el precio de 10 córdobas, que eso es lo que en realidad cuesta la entrada a este maravilloso lugar, donde te podés transportar a través de la historia de Nicaragua con todos estos objetos que están acá. Otra cosa que me sorprende es que muchos de los pobladores de Ciudad Antigua aún desconocen de la historia de su municipio, un municipio con mucha riqueza histórica, cultural. Espero de que ustedes se animen a venirlo a visitar, porque esta aventura sí que vale mucho la pena. Bueno, chateles, este ha sido el video de esta semana. Espero de que les haya gustado, espero de que lo hayan disfrutado así como lo disfruté yo haciéndolo. Y ya saben que si quieren formar parte de la familia de Acachimba de AxelTuber, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo video en este canal. Así que nos vemos en la próxima, mis chateles, que anduvieron conociendo Ciudad Antigua y saben de que es una ciudad muy interesante en Nicaragua.